Hoy día prepararemos un delicioso mousse de lúcuma y guanábana como plato de despedida, ya que por culpa de la señorita Andrea Palma, este programa se cancelará. Así que apunten bien, Andrea Palma. Ya, mi amor, vamos que te quiero aprovechar toda la tarde. Vamos, gatita. Gracias, Grace. Chao. ¿Cómo estás, Grace? Regresaron. Ellos volvieron. Así veo. ¿Vamos adentro? Soy la mejor amiga del mundo. No me digan que regresaron. ¡Sí! ¡Ay, qué feliz me hacen, chicos! ¡Los felicito! Gracias, Nona. Ay, son el uno para el otro. Ya lo sé. Ahora, si nos disculpas, tenemos tiempo que recuperar. Permiso. Vamos bien. ¡Nicolás! Nonita, por favor, ya no me trates como si fuera un niño. Ya estoy bastante grandecito. Mira que me voy donde los González, ¿eh? Solo vamos a conversar. Está bien, pero dejen la puerta del cuarto abierta. Prometido. ¡Por su culpa se fue Potter! ¡Ahora nos van a botar a todos! No, no. Eso no es tanto así. Yo les voy a contar. ¿Saben qué? ¡Hay que darle su merecido! ¡Sí! ¡Hay que darle su merecido! ¡Ahorita! ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? Esta buscapleitos está alborotando el gallinero. ¡Hay que desplumarla! ¡Sí! ¡Hay que desplumarla! Chicos, tranquilos. Mejor porque no se van a grabar el programa y después conversamos, ¿no? ¿A dónde? ¿Con qué equipos? ¿Y mi papá? ¿Ya lo sabe? ¿Sabe qué, Isabela? Yo no tengo nada que ver con Peter. Son habladurías sin fundamento. Ay, ya lo sé. Pero, ¿y si se entera por otra parte? ¿Qué está pasando acá? Ay, Raúl, nuestro futuro es tan incierto que hemos decidido hacer una olla común. Ajá. Por favor, ya les he dicho que no se preocupen. Yo ya estoy viendo la luz al fondo del túnel. ¿Dónde está su optimismo? ¿Dónde está su confianza en mi gestión? ¿Ah? No sabes. La productora de Raúl ha quebrado. Yo sé que no debería preocuparme por ese señor, pero ¿qué hago? Me preocupo. ¿La productora de Raúl quebró? Y lo peor es que es culpa nuestra. Bueno, no nuestra, de Joel. Tampoco de Joel, de Andrea y de Joel. ¿Pero qué tienen que ver el Joel y la Andrea en todo eso? Y de Potter. Potter también tiene la culpa. ¿Potter, el cuatro ojos tan desagradable? ¿Qué tiene que ver en esta historia? Ah, respira profundo, Charo. Yo lo he visto en las novelas. Sé lo que está pasando en este momento. Tu galán no está cerca a ti. Entonces, al extrañarlo, estás empezando a perder el juicio. Ay, Teresa, por favor, yo no estoy perdiendo el juicio. Si te callas y me escuchas, te puedo explicar. Charo, no te pongas agresiva conmigo. Está bien, discúlpame. A ver, te cuento lo que ha pasado. Potter está enamorado de Andrea. Ya. Andrea ahora está con Joel. Entonces Potter siente que Joel lo ha traicionado y odia a Andrea con todo su corazón. ¿Y eso qué tiene que ver con que la empresa de Raúl se haya ido a la quiebra? Claro que tiene que ver, porque Potter es el hijo del socio de Raúl. Entonces, con lo que ha pasado, ha ido a pedirle a Raúl que despida a Andrea de la empresa. Y Raúl, aunque me cuesta reconocerlo, tú sabes, él es un hombre muy noble, muy justo. Ay, lo imagino. Defendió el amor del Joel y de la Andrea y mandó a la Michi al socio. Ay, pero igual es muy romántico. Del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla tierna encanta. Permiso. Por favor. Yo no sé por qué sigues trabajando. Si por tu culpa todos nos hemos quedado sin trabajo. ¿Qué? Pero Raúl dijo que... Raúl. A Raúl lo conozco hace mucho tiempo. Y si lo de la mamá de Joel lo tiró al piso, no te imaginas cómo debe estar ahora. Grace, eres la mejor amiga del mundo. Eres lo máximo. Soy la más idiota de las idiotas. ¡Eso es lo que soy! Yo los vi sinceros.
Margarita, ¿sabes a qué me refiero? Nicolás y Cayetana han vuelto. Y Nicolás me lo agradece. Eso es lo que me duele más. Amiga, vas a odiar lo que te voy a decir, ¿ya? Pero creo que ha sido lo mejor. Sí, Grace. Ha sido lo mejor que ha podido pasar. Con Nicolás suelto en plaza, tu relación con Gianfranco corría peligro. Y ese chico sí te quiere. Tampoco está para que lo pierdas. Pero yo amo a Nicolás. Y lo voy a amar siempre. Y odio a esa Cayetana. La odio con toda mi alma. Entonces termina con Gianfranco y lucha por Nicolás. Aunque desde ya te aviso que si decides hacerme caso, vas a sufrir, Grace. Es luchar por un imposible. Ahí lo que hay, amiga. Gianfranco es un chico guapo y bueno. No lo puedes desperdiciar. Sí, pero no es Nicolás. Margarita, ¿qué hago para que se vaya de mi cabeza? ¿Qué? ¿Te acuerdas? Sí. Enero del 2010. No me gustó mucho eso, pero bueno. ¿Cómo que no? Si fue cuando te caí. No, no fue tan divertido. ¡Mentira! ¡Otro lado! ¡Mentira! Todo lo que yo esperaba. ¡Pobre Raúl! Pero en este momento deberías ir a consolarlo. La debe estar pasando muy mal. Él apuesta por el amor antes que nada. Imagínate cómo se debe estar sintiendo en este momento. Perdió su empresa, te perdió a ti. Y yo sé que lo más probable es que en este momento él pueda perder la vida. ¡Ah, Teresa, por favor! ¡No digas esas cosas! ¿Qué es así? Una tragedia sucede tras otra, ¿sí? Sí, lo mismo pienso yo. ¡Claro! Te lo estoy diciendo con el corazón. En algún momento te van a dar una llamada por teléfono y te van a decir que vino un camión y lo aplastó a Raúl. O es más, yo estoy visualizándolo en la oficina, colgando una soga. ¡Ya, Tere! Por favor, basta. Deja de manipular mis sentimientos. Yo solo te estoy diciendo que imagino que Raúl la debe estar pasando terrible. Sí, seguramente la está pasando terrible, pero también es un hombre fuerte y que es capaz de salir adelante solo. Si Miguel Ignacio de las Casas lo hizo, ¿por qué Raúl no? Bueno, Miguel Ignacio tenía la Gladys. Raúl está solo. Yo solo te digo una cosa, Charo. Si algo le pasa a Raúl, va a quedar en tu conciencia. En tu conciencia. ¿Y si la Tere tiene razón? Tienes la sonrisa angelical, tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu... Ay, Pinky, mi Leo es una caja de sorpresas. Te juro que a veces ya no sé qué pensar. Ese viaje a Abu Dhabi fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Nos me suena a mucha gente. Porque mientras yo encontré a mi Leo, al amor de mi vida, tú te amistaste con Tito, ese microbusero. ¡Aj! ¿Ese Tito me cae tan mal? Pero no estamos hablando de Tito, estamos hablando de Leo. Tienes razón. Ay, ¿a que no sabes lo que Leo me hizo la otra noche? ¿Qué? ¿Qué te hizo? Bueno, yo estaba dormida, de pronto me despierto y lo encuentro a Leo con una almohada en la mano. ¿Con una almohada en la mano? Sí, pero eso no fue nada. Anoche me despierto y lo encuentro con un cuchillo. Lo siento, Raúl, pero no aguanto un segundo más en esta productora. Renuncio. ¿Y ahora cómo se lo digo? Tranquila, Francesca, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Pero cómo voy a estar tranquila? Bruno me conoce perfectamente, sabe cuándo estoy mintiendo. Lo último que puede pasar es que se entere de la verdad. Tengo que hacer todo para impedirlo. ¿Y si ya lo sabe? Hola. ¿Qué tal? ¿Querías hablar conmigo, Francesquita?
estoy desesperada, Margarita, no sé qué hacer. Olvídate de Nicolás. Oh. Es lindo, es churro, es un cuerazo, sí, hay que aceptarlo. Tiene una personalidad increíble, tiene una sonrisa preciosa. Pero Gianfranco también tiene lo suyo. Y mi mente me dice que haga lo que tú dices, pero mi corazón no me... Dile a tu corazón que no friegue. Porque si sigues así, Grace, te vas a quedar sola y vas a perder a Gianfranco. Y te digo que realmente estar sola es horrible. ¿Sabes por qué? Porque yo lo estoy viviendo y te lo digo por experiencia. Estar sola es horrible. ¿Cuchillo? Sí, igualito que con lo de la almohada. Yo estaba durmiendo, de pronto me despierto y lo encuentro con un cuchillo. ¿Y qué hacía con un cuchillo en la mano? Bueno, estaba cortando una manzana, se le estaba comiendo. ¿Eso te dijo? Sí. ¿Y la almohada? ¿Qué hacía con la almohada? Bueno, nada, me vio incómoda, entonces agarró una almohada y me la quería poner debajo de la cabeza para que durmiera más cómoda. Ay, no sé, Pinky. Si yo me despierto y veo a mi marido con un cuchillo y una almohada en la mano, lo primero que pienso es que me va a matar. I beg your pardon? Si pedí hablar contigo, Bruno, es porque están diciendo por ahí que... ¿Qué calumnias? ¡Calumnias! Dios mío, calumnias. Hace tiempo que no voy al spa. Si vas o no vas al spa, me tienes sin cuidado, Bruno. Esto es mucho más serio. Están circulando unos rumores muy feos acerca de mí, de Peter. Antes que te enteres por otras personas, prefiero ser yo misma quien ponga los puntos sobre las íes. ¿Rumores? Sí. Parece que mi excesiva preocupación por la salud de Peter después del balazo ha sido malinterpretado por algunas personitas. Discúlpame, Francesquita, pero la verdad es que no entiendo ni media palabra de lo que me estás diciendo. El asunto es simple, Bruno. Los González con Nelly Camacho a la cabeza están diciendo que... Peter y yo tenemos una relación. ¿Qué? Sí. Han inventado incluso que Peter, desde hace muchos años, siente por mí un amor secreto. ¿Me imaginas? La imaginación de esta Nelia. Debería dedicarse a escribir tus telenovelas. Ganaría muchísimo dinero. Que tú y Peter tienen... No le veo el chiste. Bueno, es que la verdad que tú nunca has tenido sentido el humor. Esto es lo más gracioso que he escuchado en mi vida. Que tú y tú... Bueno, al principio yo también lo tomé como una broma. Pero la broma se ha ido expandiendo. Ha llegado a oídos de los Bogani, luego irá a los oídos de los Dahmer. Y de ahí, todo Lima pensará que tengo un affair con mi mayordomo. ¿Renunciar? No aguanto más, Raúl. Todos en la productora me odian, me insultan, me tratan mal y yo me siento muy culpable. Pensé que ya habíamos hablado de esto, Andrea. Lo siento, Raúl, pero no puedo más. Por mi integridad mental y física, porque como van, estoy segura que van a planear algo para matarme. Yo debo renunciar. Fue un gusto trabajar contigo. Espera, Andrea. No puedo creer que te hayas dejado de intimidar por tus compañeros de trabajo. ¿Quién ha sido? ¿Rosemary? ¿Julieta? No. Es que si te vas, le vas a dar en la yema del gusto. Tú sabes lo pesado que son los chicos. Esto es como en el colegio. Te están agarrando de punto. Bueno, yo no estoy para ser el punto de nadie, Raúl. Yo vengo acá a trabajar y la situación es muy tensa, muy incómoda y yo ya no puedo más. Fue un gusto. Gracias. Espera. No lo hagas más difícil, Raúl. ¿Tú crees que para mí es fácil? Yo no quiero renunciar. No, Andrea. Solo quería sacarte el cartel que te han puesto aquí atrás. ¡Tres! ¡Mira lo que me hace! Pobre Andrea.
Chicas, ¿qué pasa? ¿Pero quién está llorando? ¿Quién te ha dicho que estamos llorando? Nos estamos riendo, ¿sí o no, Irina? No, dígame la verdad, ¿por qué lloran? Porque yo tenía... Grace se acordó de su papá. Y de lo mucho que lo extraña y de lo bien que te llevarías tú con él. Sí, mi papi era tan lindo y tú te llevarías muy bien con él. Qué gusto saber que tengo su aprobación desde el cielo. Pero, ¿tú por qué lloras, Margarita? Yo porque... Porque una vez llevé clases de actuación y me enseñaron a ponerme en situación y me imaginé que mi papá se moría y me puse a llorar. Ya. Pero ya estamos bien. ¿Seguras? Sí. Sí. Qué raro que mi mamá te haya dejado entrar así, nomás. No, Jaimita me abrió la puerta y me dijo que estaba en el cuarto, así que pasé. Pero ya, así que esas lágrimas, si venían es para contarles una muy buena noticia. ¿Quieres escuchar? Nicolás y Cayetana volvieron. Parece que dejarlos solos ayer funcionó. La almohada era para asfixiarte. Y el cuchillo... Oh, my pinky god. Ni siquiera quiero pensar lo que podía hacer con el cuchillo. ¿Y si Leonardo es una especie de... de Jack el Destripador? ¡Ay! ¡Susú! ¡Ay, por favor, Susú! ¿Cómo se te puede ocurrir que Leo quiera matarme? ¡Si con las justas puede matar una arañita! Cuando yo se lo pido, Leo sufre, si hasta llora, le pide perdón. Porque Leo cree en la reencarnación y piensa que de repente en la próxima vida puede regresar reencarnado en una araña. Y no le gustaría ni pensar que pueda morir. Yo que veo cientos de películas de terror, ¿te puedo decir? No me puedes decir nada. Esto no es una película de terror. Es una hermosa historia de amor donde Leo es un chico maravilloso que come manzanas antes de dormir y que piensa que puedo estar incómodo durmiendo con solo una almohada y me coloca almohadas debajo de la cabeza para que pueda dormir mejor. Ay, Pinky, tienes razón. Leo es un hombre maravilloso y te ama y te adora con locura y pasión. No sé cómo se me pudo ocurrir que podía ser un asesino. Yo sí sé cómo se te pudo ocurrir. Seguro que Tito y tú juegan a eso. Aquel es el asesino y tú eres la indefensa víctima. No, nunca hemos jugado a eso. ¿Aún? Ay, ya me diste ideas. Ya ves, ya sabía. Mejor sí, ya me contamos muchísimas sí, cosas. Seguro que estamos para corriendo por ahí. Te El señor Leonardo quiere matar a la señora Isabela. Fíjate que no lo había pensado bajo ese punto de vista. Estar en boca de toda la sociedad limeña. Francesca Maldini y su mayordomo. Y yo terminaría como un cachudo. Dirían que he sido desplazado por un mayordomo. Como siempre, solo piensas en ti. Además, tú y yo no estamos casados. No, Francesca. Tenemos que poner alto a estas habladurías. No quiero que se les hazme reír de nuestras amistades. Ya veo los titulares de las páginas sociales. Bruno Picasso desplazado por un mayordomo. Dios mío. Ay, pobre Peter. Qué mal se debe estar sintiendo. ¿Cómo? ¿Peter está enterado de todo esto? Ay, Nelly Camacho no contenta con humillarme. También hizo escarnio del pobre Peter. Ah, no. Esos González me van a escuchar. Bruno, te pediría por favor que te calmes. Mejor no echar más leña al fuego. Bueno, tienes razón. ¿Por qué no vas tú y tratas de arreglar esto? Mira, creo que en momentos como estos es mejor tener la cabeza fría y pensar en una estrategia que nos permita salir airosos de tan injusta calumnia. ¿Y si es verdad que Peter está enamorado de ti? Ay, Bruno, por favor, ¿qué cosa se te ocurre? Charito, ¿y esa carita? Nada, Gladys, aquí, pensando nada más. Seguro que en el Raúl, ¿di? No puedo negarlo. ¿Qué esperas? Ve a buscar.
darlo vuelta, regresen. Sí son el uno para el otro. Pero no estoy pensando en eso, Gladys. Me preocupa su situación. Ay, ¿qué le ha pasado? La empresa se está viniendo abajo. No puede ser. Y él es tan responsable que no se merece que le pase algo así. ¿Y tanto te preocupa? Bueno, el hecho de que no estemos juntos como pareja no quiere decir que no me preocupe lo que le pasa. A mí no me engañes, Charito. Tú sigues enamorada de él. Ya, ¿y? Gladys, por favor, basta con eso. ¿Quieres? Es que no es suficiente con preocuparse, pues. Ven acá. ¿Qué dices? A mi Nachito le ha pasado lo mismo. ¿Y sabes qué necesita un hombre cuando lo está perdiendo todo? Que la mujer que quiere esté a su lado. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Isabelita, mi amor. Ya tu mami me contó todo. Papi, no te alarmes. Ven, tómalo con calma. Siéntate, vamos a meditar. ¿A meditar? Sí, siéntate. Así, ponte así, igualito que yo. Sí, pero yo no entiendo nada de esto. Vas a entenderlo. Vamos a respirar. Profundo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Concéntrate en tu respiración. Inhala. No, pero exhala. Yo no sé nada de esto. Sí, vas a entender. En tu inhalación y exhalación vas a comprender que toda esa gente maliciosa, llena de envidia, tiene que desaparecer. Todos esos chismes sin fundamento tienen que irse para siempre. Toda esa gente malintencionada tiene que desaparecer de la faz de la tierra, porque yo los odio, los odio, los odio, los odio, los odio, mamá, los odio, los odio, los odio. ¿Qué estás diciendo, Gladys? ¿Piensas que voy a volver con Raúl solo porque está pasando por una crisis? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que estés a su lado. La que lo ha dicho eres tú. Ay, seguro porque quieres volver con él y es lo primero que piensas. No, yo no voy a volver con Raúl, Gladys. Ya basta. Eso lo dijiste tú. Yo solo dije que lo acompañes, que estés con él, como una amiga, un apoyo moral, que le visites un día, nada más. No que vuelvas. Bueno, igual, yo no tengo nada que hablar con él. A mí me da mucha pena lo que le está pasando, pero no puedo hacer nada. Ay, Charito, no seas mala. ¿Tú sabes lo bien que le haría saber que te preocupas por él? ¿Ah? ¿Que tiene un apoyo moral tuyo? Vamos, no seas orgullosa. La mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Ya, por favor, calma, tranquilízate. Ay, perdón, papi, pero es que ya ni la meditación me tranquiliza. Esa gente me tiene loca, es horrible. A mí también me da mucha cólera. Me da muchísima cólera. Mira, ¿dónde crees que quedo yo? Yo soy el más perjudicado de todo esto. ¿Te imaginas lo que debe estar pensando la gente en este momento? Francesca Maldini abandona a su ex esposo por un mayordomo. ¿Dónde se ha visto eso? Ay, pero tú sabes que eso no es verdad, papi. Sí, eso lo sabes tú y yo, pero ¿y la gente qué? ¿Sabes lo que deberías hacer? Ni idea. Vuélvete a casar con mi mamá y así callamos todas esas habladurías. No hay cosa que me haría más feliz que volver a casarme con tu madre de nuevo, pero hay cosas que no dependen de mí. Ay, yo sé que mi mamá entraría en razón. Solo tienes que insistir. Lo he insistido miles de veces por razón, pero tengo la sensación de que tu madre me desprecia. Mi mamá no te desprecia. Se hace el interesante, pero insiste y vas a ver, lo vas a lograr. Yo no sé por qué hasta ahora tu madre no ha vuelto conmigo. Vas a ver que sí van a regresar. Yo sé que el destino los va a juntar de nuevo. Están hechos el uno para el otro. Gracias, hija mía. Ojalá Dios te oiga. Bueno, creo que será mejor que te deje nuevamente con tus meditaciones. Chao, mi amor. Cuchita mía, mi niño, cuando me ay. Calma, mi vida, calma. Tranquilízate. Haz tu yoguita tranquila. ¿Quieres así? Respira hondo, profundo. Ay, Dios mío. Chao, mi amor. ¿De dónde vendrán esas habladurías? ¿Con qué base? Cuando el río suena es porque piedras trae. No, pero es imposible que Francesca pueda estar con su mayordomo. Aunque, ¿no será que Peter está enamorado de ella? ¿Ah?
todos ahora sí, silencio. Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué le pasa? ¡Necesito! Andrea, por favor, ayúdame. Ayúdame, que no sé cómo controlarlos. ¡Silencio! ¿Cómo lo haces, ah? Joel, he tenido un día horrible. ¿Qué pasó? Renuncié a la productora. ¿Y por qué? Me sentí obligada. No me digas que el platanazo te obligó. Ahora mismo me va a escuchar. No fue culpa de Raúl. ¿Entonces? Todos en la productora me hicieron sentir culpable. Me trataron súper mal, me insultaron, me empujaron. No sabes, ¿yo qué culpa tengo que Potter se haya enamorado de mí y haya convencido a su papá de que retire todas las acciones de la productora? Andrea, no te preocupes. Vas a ver que pronto vas a conseguir un trabajo mejor. Pero yo me había encariñado con ese trabajo. Ya lo sé, pero tranquilo. ¿Ya qué le pasas a pasos? Ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy. ¡No! Andrea, ¿no me quieres ayudar a dar clases mientras que consigues un nuevo trabajo? Buena idea. Así me relajo un poco. Total, estas niñas son pan comido. Mira. ¡Silencio! ¿Ves? La del profesor Girafales no falla nunca. Ahora sí, empieza tu clase. Bueno, chicos, ahora sí, saquen sus instrumentos misios, que hoy vamos a hablar acerca del ritmo. El ritmo es una palabra que se escribe con 5 letras. R-I-T-M-O. ¿Qué dice? ¡Ritmo! ¡Ay, ay, ay! ¿Adivina quién soy? María de West Side Story. ¡Frío! María de La Novicia Rebelde. ¡Frío! ¡Tarán! ¡Mi cosita Reloaded! Mejor aún. Mejor. Cuéntame, ¿qué tal tu meditación? Bueno, al principio me costó, pero después ya me relajé. Bueno, tú sabes que la meditación es muy importante para la actuación. Dicen que es una muy buena técnica para estar siempre presente en el escenario. Por eso yo ya medité, así que no te acompañé esta vez. Ay, no te conté. Susu me hizo reír hoy. Ah, ay, Susu es muy divertida. Es que le conté lo del cuchillo y la almohada. ¿Y sabes lo que me dijo? Ni idea. Que podía ser un asesino. ¡Qué ocurrente, Susu! Obviamente lo dijo de broma. Es que Susu sale con cada ocurrencia. Es que es tan divertida. A mí me cae muy bien Susu. Sí, ¿te imaginas? Bien. Yo, un asesino, esperando el momento preciso para asesinar a mi cosita. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes 13? ¡Ah! Ay, Leo, eres tan gracioso, me matas, pero de risa. Imagínate que tengas doble personalidad. Que conmigo seas así todo lindo, todo dulce, y de pronto saques tu lado malvado, terrible, y me quieres matar. ¡Ay, terrible! ¡No, no! Así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mi musical favorito. This is the moment. This is the day. Ay, Leo. Me matas. Eres un asesino. Pero porque me muero por ti. Ay, yo te voy a matar. Pero a besos. Vela, ven un momento. Ay, ya voy. Ya regreso, mi amor. Voy a ver qué quieres, ¿sí? Ya, cosita. Acompáñeme a salir a tomar un café. Necesito relajarme. Ya, claro. Le digo a Leo. No, no. Prefiero que salgamos las dos solas. ¿Ya? Ok, como tú digas. Vamos. Vamos de una vez. ¿Dónde dejé mi cartera? Mi cartera. Ya vengo, mi amor. Voy con mi mamá a tomar algo. Cosita, me parece muy bien. Madre e hija deberían siempre tomarse un tiempo a solas. Chao, Leonardo. Chao, Franchi. Chao, mi amor. Te voy a extrañar. Te amo. ¡Mua!
Aléjate de mí, Nelly Camacho. No quiero escuchar más de tus burlas. Ay, esos no son buenos modales. Por tu culpa estoy en un lío terrible. Ay, pero si el amor no es un lío, hija, por favor, al contrario, te hace la vida más linda. Debes aceptar tu amor, así vivirás más tranquila, me caso. El único amor que tiene mi mami es mi papi. Pobre niña rica, qué engañada que está. Sal de nuestro camino, Nelly, déjanos en paz, ¿quieres? Qué malagradecida que eres, Francisca. Y yo que te traí un obsequio. Mira, mira lo que encontré. Este es mi vestidito de novia cuando yo me casé con mi Juan. Yo se lo iba a dar a mi Tere, pero pensándolo bien, mejor se lo doy a Francisca, dije, porque es mi mejor amiga. Claro que tú le tienes que hacer algunos arreglitos, ¿ah? Porque mira tú, pues, cómo es, ¿no? Tienes que bajarle un poquito la basta y ancharlo, porque yo en esa época era mucho más regia. En cambio, tú, querida, esa figura que tenías a los 20, hace 50 años que ya la perdiste. ¡Lárgate de aquí! ¡Mujer mala! ¡Mujer loca! Nelly se está pasando de la raya. Deberías meterla presa por difamación. Tampoco es para tanto, hija. ¿Cómo que no? Por su culpa, todo el mundo piensa que tienes un affair con Peter. ¡Qué exagerada, Isabela! Es un rumor que ha llegado a pocas personas nada más, felizmente. Claro que me ha hecho daño, pero no creo que trascienda demasiado. Son habladurías sin importancia. Bueno, si tú lo dices. Sí lo digo. Me voy al tocador un ratito. Imagínate, pues, hija, ¿quién lo iba a pensar, Camuchita? ¡Uy! Es que no puedo creer lo que me estás contando. ¿Francesca Maldini en amores con su mayordomo? El señor Leonardo me parece cada vez más extraño. Ese cambio de ánimo, esas caras extrañas. Dios quiera me equivoque porque me cae muy bien. Ay. Ojalá no esconda nada. ¡Peter! Tú y yo tenemos que hablar. Jesús, María y José, ya lo decía yo. En estos tiempos ya no se ven mayordomos tan fieles. Oye, ¿cuántos años vive este señor ahí? ¡Ay, Dios mío! Seguro ese fue el motivo de la separación de ella con Bruno. Pero qué tonta Francesca, ¿no? Cambiar a Bruno por tan distinguido, tan guapo, tan elegante. Por ese mayordomo, narizón. ¡Ay, es que se ve cada cosa últimamente! Pues, sí, bueno, entre nos, a mí me gustaba el marido de Francesca. ¡Oh, Carmela! Ay, por favor, pero obviamente, yo soy una persona decente, ¿no? Creo que Francesca no lo merecía mucho. Yo jamás iba a hacer nada al respecto, por supuesto, ¿no? Bueno, ya, tengo que reconocer que el ex de Francesca es guapo, más cuando era joven. Bueno, sí, pues tienes razón, porque ahora el pobre está tan acabado. ¿Qué se le ofrece, señor Bruno? Peter, necesito saber algo. ¿Algo como qué? Estoy enterado de todas las habladurías.
Francesca ya me lo contó. Claro que sería una locura que entre ustedes exista una relación escondida. Eso sería imposible. Qué bueno que así lo entienda, señor, porque todo lo que he escuchado es completamente falso. Pero, sin embargo, todavía guardo una duda. ¿Una duda? Peter, ¿tú no sentirás algo por Francesca? Francesca, qué bueno verte. ¿Qué tal, chica? Tu sombra tan regia, ¿no? Mírala. Carmela, Camucho, ¿cómo han estado? Amigo. De maravilla. Siempre nos acordamos de ti, ¿no? Sí. Sí, pero lo que pasa es que ya no te vemos tan seguido. Es verdad. No sé si sabrán, pero estoy retomando mi relación con Bruno. Ella regresó a la casa, así que se imaginará. No te... ¡Ay, qué gusto! ¡Claro! ¡Ay, qué bueno por ustedes dos! Sí, sí, sí. Yo siempre dije que ustedes eran el uno para el otro. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos. No te pierdas, ¿ah? No, ustedes tampoco. No. Que te vaya regio. Y saludos a la familia. Gracias, gracias. Chao, querida. Esto es peor de lo que imaginé. Tengo que hacer algo. Ay. Lo que yo siento por Madame es... ¿Qué es, Peter? ¿Qué es? Es mucho aprecio y respeto, señor Bruno. Ay, 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 ay. ¿Y qué más? Me ofende. Yo sería incapaz de confundir mi lugar en esta casa. Bueno, es que a veces los sentimientos uno no los puede controlar. No es mi caso. No, yo preguntaba nomás por si acaso. Sí, cualquier rumor que usted escuche carece totalmente de base alguna. Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Claro. Sí, pues, imagínate, tú enamorado de Francesca durante tanto tiempo. Eso es una locura, sobre todo conociendo a Francesca. Sería imposible que esté con su mayordomo. Sería imposible. Imposible. Justo cuando escriben algo bueno, no se puede grabar nada. Hola, Raúl. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Que ya no estás usando la silla de ruedas. ¡Felicitaciones, amigo! Usted no es mi amigo. Bodeguero lengua larga. Perdí a mi único amigo. Siempre eres Jen. Y también lo puedo hacer en inglés. ¿Qué tal, Pita? ¿No valgo hasta el último centavo? Señor Leonardo, dime, ¿qué cosa? Usted esconde algo, ¿verdad?